Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox. Se preguntarán, ¿por qué tengo esto en pausa? De hecho, voy a adelantar un poco la situación. Porque sí, hoy vamos a traer más de oxígeno no incluido, pero también quiero dar un pequeño aviso. Son dos cosas muy grandes. Verán, al fin, digo al fin porque la verdad es que normalmente me cuesta trabajo, puedo sobrevivir bastante más tiempo, ¿no? 500 ciclos, 600 ciclos. Pero por fin siento que la base está como de una forma muy estable. Pero voy a hacer cambios muy radicales, pues durante este tiempo he estado descubriendo muchísimas más cosas del juego. Y sobre todo, dinámicas. Si tú investigas en Oxígeno No Incluido, hay muchísimas comunidades que se dedican a subir planos, ¿no? A buscar diferentes métodos para alinear o sacar mayor eficiencia de tus... Bueno, en general de todo del juego. Y he encontrado varias cosas que me gustaría implementar antes de continuar con esta aventura, ¿no? Ya sé que ya tenemos un acceso directo al espacio. Aquí, por ejemplo, ya llegamos a estas pequeñas ruinas. Pero no estoy convencido de que realmente estemos listos para despegar el cohete. Además de que necesitamos mucho acero para poder generar una estructura, un silo, como se le llaman, para poner ese cohete y que no reciba daños por meteoritos. Entonces, hay ciertas cosas que vamos a modificar, vamos a trabajar un poco. Y es sobre todo la parte de la energía y la mejora del trabajo de los líquidos. Verán, este es un sistema que yo he trabajado durante muchísimo tiempo. Un sistema que nos permite estar enfriando esta zona de trabajo constantemente. Pero ya empieza a ser ineficiente. Sobre todo, ¿por qué? Porque tengo dos refinerías. Y esto, sumado al Aqua Toner que tengo aquí, es demasiada energía para este pequeño circuito. O sea, esto normalmente cuando yo lo construyo lo hago sin las refinerías y en teoría suele dar más energía a la base y nunca consume. O sea, lo que está aquí es sustentable en el aspecto de que de hecho hasta aportamos energía para la base. Y en esta ocasión no. Tener esto aquí para mí resulta ser... Pues no quiero decir la palabra fracaso, pero sí quiere decir que esto no está funcionando. Entonces quiero modificarlo. Esto debería estar entregando energía a la base, no al revés. Entonces vamos a hacer muchas modificaciones. Y cuando digo muchas me refiero a bastantes. Me gustaría generar un sistema para refinamiento de este lado. Y otra cosa fue este pequeño proyecto que hice aquí, el cual no está funcionando. Simple y sencillamente no está funcionando. Pasa lo mismo, estamos chupando demasiada energía con una cantidad mínima de agua. Entonces, una de las primeras cosas que voy a hacer es abrir este bloque para que el vapor siga depositándose aquí. Y esto lo voy a desmantelar, no nos está sirviendo. ¿Okay? De hecho, creo que voy a regresar la puerta de metal que estaba aquí. Y bueno, basta de hablar, creo que es hora de empezar a ir trabajando todo lo que les estoy diciendo. Para empezar, yo creo que vamos a abrir este hueco de aquí. Da un poco de miedo al vapor que vaya a entrar, pero mira, ¿sabes qué? No pasa nada. Y ahora bien, hay otro pequeño detalle. Verán, voy a estar en un proyecto que va a tomar gran parte de mi tiempo en diciembre. Eso quiere decir que la cantidad de videos sobre oxígeno no incluido van a disminuir, y me refiero a disminuir enormemente, ¿ok? Por lo menos hasta que llegue otra vez enero. En enero, por supuesto, vamos a volver a retomar todo esto. Yo creo que voy a desmantelar aquí súper rápido. Vamos a aumentar un poco la velocidad porque ya terminaron las chacharas. Pero la cuestión es esa, ¿no? De que voy a regresar a seguir trabajando y subiendo más contenidos, pero hasta nuevo aviso. Okay. Por ejemplo, esta máquina ya no la voy a requerir. Y esta, por ejemplo, también ya fue. El agua, sí, todavía quiero agua fresca para ir almacenando aquí. Pero yo creo que la vamos a tomar directamente de lo que hay acá. Por ejemplo, esta agua está entrando en 19 y saliendo en un fabuloso 14. Vamos, campeona, vayan. De hecho, los voy a poner a descansar de una vez a todos mis pequeños heridos. Ups. Ahí está. Vamos a ver qué nos llegó.
¡Ey, hierro! Perfecto, ni mandado a hacer. Y como les dije, vamos a empezar a hacer una fantástica construcción. De hecho, vamos a abrir todo esto. Todo esto de aquí, creo que sería buena idea empezar a abrirlo. Yo no tengo que abrirlo por allá. Aquí tenemos muchísimo que podemos aprovechar. No, sí, vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a intentar avanzar hasta por aquí. Voy a mandar a trabajar toda esta parte. Quiero que avancemos enormemente. Y vamos a poner unas cuantas escaleras. Hacia los ahí llegamos. Bueno, a pulso. Bien, nada mal. Ok. Luego veremos esto. También vamos a dejar de trabajar esto y esto. Que ya deje de jalar tanta energía a esto, ¿ok? Quiero que aporte, no que reste. Ahora, el agua. ¿Queremos seguir almacenando agua? Sí, queremos seguir almacenando agua. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desmantelar aquí. Y vamos a eliminar todo esto. De hecho, no les mentiré, quiero desmantelar todo. Este proyecto, la verdad, no funcionó. No me duele admitirlo. La verdad es que... pues es natural, ¿no? O sea... vaya. Estábamos probando. Ahora, el agua sucia, pues obviamente ya no tiene que bajarse por aquí, ¿ok? Ya no es necesario. De hecho, requerimos más agua sucia de la que tenemos. Entonces no pasa nada, vamos a trabajar eso ahí. Y esto me queda muy... esto se me hizo muy frustrante que no estuvieran terminados los tubos. Yo creo que con eso está muy bien. Granjas, también quiero hacer granjas en otro lado, chicos. Me muero por mover las granjas y empezar a domesticar mucho más animales. De hecho, estos deben haber caído aquí. Vamos a desmantelar todo esto, ¿ok? Lo vamos a hacer de manera manual, porque siempre me da miedo que haya algún tipo de tubo, cable o algo parecido. Entonces vamos a hacerlo así, ¿ok? Este también lo vamos a desmantelar, ¿ok? No nos sirve. De hecho, sí quiero que criemos animales. ¡Ey! ¿Cómo estamos del oxígeno? Oh, estamos produciendo muchísimo oxígeno. Cosa que me alegra. O sea, no es nada malo. O sea, negativo para nada. Pero... tenemos que agilizar mucho más esto. No podemos estar entrando todos por ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos una zona fresca. Vamos a poner esto aquí. Muy bien, así. A nivel 9, porque eso le vamos a dar más prioridad. Y honestamente vamos a romper este tubo. Este conducto. ¿Ok? Creo que con esa bomba es más que suficiente. Por cierto, vamos a ver cómo va el oxígeno. Vamos bien, campeones. Esta parte de aquí, aparte, está hasta fresquecita, ¿eh? De hecho, creo que me estoy pasando de frescura. Hay que tener cuidado ahí porque podríamos generar un problema. Ah, por cierto, alguien me estaba comentando el sistema de enfriado. Ciertamente, ya no requerimos que esta zona esté fría. De hecho, todo lo contrario. Podemos generar un pequeño espacio para enfriar utilizando solamente Wisborg. Y eso sería fantástico. Que tenemos suficiente Wisborg. Ok, por cierto, quiero igual que vengan a levantar todo lo que estaba aquí. Por favor. Miren, es que de verdad no tenemos ya suficiente. ¿Qué pasó? Nos fuimos a chupar un poco de agua limpia. ¿Quién iba a creerlo? Ahí le dimos en la torre. Ok, tenemos que vaciar el almacén. Y aquí tenemos también que vaciar el almacén. ¿Hay alguien hambriento? No debería de estar hambriento. Nadie aquí debería estar hambriento, chicos, ¿eh? ¿Esto para qué lo queríamos? Semillas. Ok. Semillas. Lo queríamos ahí. Estas pequeñinas... oh, me da alegría saber que están funcionando. No era mi intención esto. Honestamente, yo quería sacar todo este dióxido de carbono, pero pues... ¿ya qué? ¿No? O sea, X.
Aquí también queremos otra pimienta picha. No sé por qué este joven no está plantando más semillas. Mira, plantó otra ahí. Oye, ni tan mal. ¿Sabes qué? Olvida lo que dije. Pip, lo estás haciendo excelente. Glom, no deberías estar Glom. Deberías estar feliz y contento. ¿Glom es algo negativo? This creature feeling down because need are being meat. Menos metabolismo. Ah, ¿no te gusta estar con ello? 9 ciclos antes de su muerte. Bueno, supongo que pues bien. Pues no sé qué ofrecerle a este pobre. Este espacio de aquí, ¿cómo vamos? Vamos re mal, ¿eh? Vamos muy mal. Tenemos que abrir esto más rápido, chicos. Más rápido. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Ya me vinieron a vaciar esto porque necesito que lo vengan a vaciar. Nueva de estas plantas, me urge. Eso, gracias. Oye, ¿utiliza barro también? No me digas eso. Agua contaminada, barro. Ok, vamos a ver. Vida, ciclo, temperatura, aire, barro, sí. Yo no sabía que utilizabas barro. Ahora me acabas de decepcionar un poco, arbolito, ¿eh? Irrigación. Hacia el almacén otra vez, porque todavía tienes agua, ¿verdad? Y de hecho necesitamos un pequeño fontanero para sacar esta agua. A ver si alguien viene aquí pronto. No. Tranquila, campeón. ¿Alguien, alguien, alguien? ¿Alguien va a venir? Nadie, ¿verdad? Qué problemático. Mira, aquí estaría fantástico para poner lo que queríamos de ese lado, ¿eh? Estamos a 36 grados centígrados. Yo creo que voy a cambiar. Yo creo que sería padre venir a hacer lo de los lirios de este lado. Bien, nada mal. Pero de todas maneras, estamos teniendo problemas ahí. Vaciar el almacén, tenemos que volver a vaciarlo, lo lamento. Ok, ya debería estar, ¿verdad? Ya. Sí, yo creo que aquí vamos a poner... Ya me lo imaginé, ¿eh? En serio, ya me lo imaginé. Yo creo que todo este cultivo que está aquí... lo podemos pasar allá. Y esos chiquitines, según yo, comen esto. Dieta, picha, lila plan. Perfecto, lila pantano. Excelente. Y leñamiento. Está bien, está muy bien. Podríamos tener así cosechando y que teniendo un ciclo sin fin de estos animales. Sí, por favor, vengan a picar todo esto, que esto va a estar de lujo. De hecho, quiero que pongan puro aislante este en esta zona, por favor. Debe poder alcanzar, ¿verdad? Digo, yo supongo. Aquí abajo, ¿qué podemos poner? Yo os aseguro que vamos a poner aquí. Esto. Ah, no cabes. Ok, no, olvida lo que dije. No, no me funciona. Pero sí podríamos ponerlo aquí. A ver. Reciclar. No, tampoco. Muy apretado. Qué molesto. ¡Ey! Aquí sí entras. Perfecto. Ok. Este, en teoría, ya no lo necesitamos, ¿ok? Bueno, sí, porque esos no tienen energía. Quiero hacer cambios. Este sensor debería conectarlo al motor directamente. Pero creo que ya es too late para esto, ¿verdad? Está a menos 25. ¡Uf! ¿Ya sabes qué? Vamos a cortar un rato el cable. Sí, porque aquí la temperatura se empezó. Frío, frío está, ¿eh? Frío está. Hay que tener cuidado porque también podemos dañar la tubería si lo congelamos demasiado, ¿eh?
Fuera de broma, sí hay que tener cuidado en eso. Oye, son rápidos para esto, chiquitines. Bien, van bien, van bien. Aquí también tenemos que venir a picar todo esto. Una vez se los digo. Vamos a ver qué más nos llega. ¡Hey, plástico! Bienvenido, plástico. Es un gustazo tenerte por aquí. Vamos a hacer esto así. Pues requerimos subir un poco esto, ¿ok? Y vamos a cerrar bien esta zona también. Una cosa a la vez, una cosa a la vez. Carbón. Carbón tenemos poco otra vez. Tenemos que empezar a criar más de estos hatch. Pero muchos más hatch. Tenemos que asegurar que tengamos una fuente de carbón ilimitada. De hecho, estoy pensando hacer una columna aquí para crear puros hatch. Pero no, eso lo quiero hacer aquí abajo. Voy a tener que hacer algunos cuantos cambios. Por ejemplo, esto me gustaría hacerlo así. Y así. De hecho, me gustaría hacerlo todavía más a un lado. Luego les platico por qué, ¿no? Pero aquí hay una razón. Que es que quiero sacar la energía. Pero bien, supongo que así está bien por mientras. Y esta casilla la podemos desmantelar cuando podamos. Y esta también. Vamos a ver los líquidos. Estancados aquí, pero fríos. Eso me interesa. Vamos a hacer muchas modificaciones. Muchas, 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 muchas. Vamos a empezar a modificar todo esto. Para poder tener un espacio donde puedan habitar. Ok, ya llegamos aquí hasta el final. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y creo que lo ideal sería hacer esto aislante. Con el más térmicamente reactivo. Uy, cerámica sería lo ideal, pero no. Es demasiado. Obsidiana. Tampoco tenemos tanto. Granito yo creo que va a ser. A ver. Muy bien. Llegamos hasta el tope. Y de aquí hasta el tope. Honestamente, no sé cuánto vamos a utilizar de esto. Pero lo aseguro que va a ser mucho. Así que es mejor desde ahorita. Esto, ¿qué pasa? ¿Por qué de nuevo nos estamos quedando sin bichitos? Bien. So we'll pass. This creature is over hill and will pass. Ya está viejo. Pero ya se reprodujo, ¿verdad? Ok, pronto. Chicos, me espanta que no estemos teniendo bugs felices. ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos están muriendo los bichos? ¿Hay algún huevo por aquí? Se me hace que esta cosa, mientras está activada, se está llevando muchísimos. Dice que hay dos. Vamos a bajar esto un poco. ¿Alcanzas todo el espacio? Sí, alcanzas todo el espacio. Dice que hay dos. Mira, aquí acaba de pasar algo que no me interesa. Quiero que lo deposite ahí. Yo creo que sí hay que regresar la pequeña compuerta que estaba aquí. Porque esto de que los... de que no se estén quedando los huevos es mala idea. Es muy mala idea. ¿Este ya puso? Sí. Qué raro. Se me hace muy raro que de pronto se haya encendido. O sea, que esto haya decidido aceptar. Cuando realmente no se respetaba. Supongo que hay que ir a hacer unas cuantas modificaciones ahí. La fiera y Catalina. Vayan a descansar. Cúrense un tantito, chicos. Cúrense un tantito. Bien, aquí viene una parte difícil, ¿eh? Dejar salir todo ese gas. Pero bueno. Ya que. Vayan y háganlo.
Bien, aquí todo está funcionando, está estable, como tiene que ser. Bien. Hagamos esto, hagamos esto y esto, ¿ok? Todo bien, todo tranquilo, todo contento, todo funcional, como tiene que ser. Lo del agua. Por favor, estos materiales los requiero. Y estos también los voy a requerir, ¿ok? Además están gastando energía, no quiero que estén gastando energía. He hecho cables, vamos a checar todo lo de los cables, ¿ok? Para empezar, ni veo el caso de que la compuerta esté conectada. Prefiero que se tarden, aunque te quemes, Eli, aunque te quemes, ¿ok? Sigamos sabiendo lo del agua. Agua fresca. Voy a requerir también un tubo. Viniendo de aquí. ¿Esta agua a qué temperatura sube? No, olvídalo. Cancelamos todo esto. Yo creo que si esta no tiene ningún tipo de microbios, que según yo no debería tener, vamos a checar. Ajá, no tiene nada. Agua 8 grados centígrados. Supongo que es muy arriesgado meter directamente el agua así, pero vamos a poner un sensor de líquidos y un filtro, ¿ok? Sé que es un poco más de gasto de energía, pero quiero asegurar de que el agua llegue bien, llegue sana. Quiero buena agua. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí abajito, justo aquí abajito, vamos a poner un filtro. Sí, muy bien. No quiero que le dé preferencia, quiero que sea uno arriba y uno aquí al lado. Excelente. Y quiero que solo me lleve agua limpia. De hecho, voy a tener que hacer algo. Así. Porque si el agua está sucia, quiero que me la tire. Ya sé, es todo un show, pero de verdad no quiero que vaya a contaminar todo mi trabajo aquí, que estoy haciendo en este almacén. ¿Qué digo? Lleva poquita agua, la verdad lleva una miseria de agua, no les voy a mentir, pero vamos a aumentar eso mucho y rápidamente. Bien, no quiero que se presione, que se presurice, quiero que siga pasando, ¿ok? De hecho, vamos a destruir también esta. Que suba un poco de vapor, no pasa nada. Ah, no, sí pasa, ya me di cuenta. Ya me di cuenta cuál es el problema. El vapor que sube por aquí es lo que se deposita acá. Está bien, pero bueno, ya no deberían de por qué subir en ningún momento, ¿ok? Vamos a darle prioridad alta a esto. Que se caigan los condenaditos. Eso, bien ahí. Bien, entonces, ahí tienen mucho que comer, ¿eh? Disfrútenlo, sean felices. Ok, vamos con nuestro jardín. Este es el nuevo jardín que vamos a tener. Ya no requerimos nada de esto. Vamos a desmantelar, a desmantelar. De hecho, vamos a poder cerrar aquí, ¿eh? Vamos a cerrar de manera pasiva y luego vamos a ponerle bien su. A cancelar acá. Y club, listo. Muy bien, muy bien, muy bien allá. Quiero que se reproduzcan muchos bichitos aquí, pero muchísimos. Plum. Ah, no te preocupes. Elderly. ¿Y el otro huevo dónde está? Ah, aquí está. No, no es el nuevecito. Pero está bien, está bien, está bien. Que fallezca ese no me va a doler tanto en el corazón. Muy bien. ¿Cómo van aquí, chicos? ¡Ey! Nada mal, nada mal. Voy a pedir a ustedes dos chiquitines que salgan de ahí. De hecho, ¿saben qué? Atrápenlos.
No creo que sea ningún problema para ustedes. ¿Y ya tienen prioridad 9? Sí, tienen prioridad 9. Vayan. Luego les voy a pedir algo un poco extraño, jóvenes, pero voy a requerir que me pongan aquí estas. ¿Sale? Me van a dejar limpio este piso. Voy a checar una vez más que realmente no me pidan más que cloro. Ok, aire, atmósfera, temperatura. Ok, en teoría eso es lo que me está pidiendo. Atmósfera, cloro, aire, efectos. Bien, pues sí, en teoría no tendría que aplicar absolutamente nada. Tal vez un poco de energía porque me interesa poder aprovechar eso, ¿ok? Para alimentar muchísimos bichos. Aquí vamos a poner varios drecos, ¿ok? Porque aparte del dreco, el dreco es comida, el dreco es amor. Vamos a checar. ¿Cómo van con lo del agua? Veo que aún les hace falta un poco de trabajo aquí. Así estará mucho mejor. Yo creo que vamos a poner más destructores de gases porque aquí ya estamos llegando a muchos kilos de dióxido de carbono. Podríamos poner aquí abajo, ¿eh? No lo veo ninguna locura. De hecho, es más, lo quiero impulsar. Quiero que sea aquí. Aquí vamos a poner. Tendríamos que abrir espacio. No, ¿sabes qué? Lo vamos a poner aquí. Siete, cuando tengan chance. Yo sé, vamos a ver la temperatura. Decente. ¿Cómo está aquí? Ah, pasa, todavía es fuerte. Gracias. Ahora requerimos esto. Y uno de este switch. Sí puede ser con lit, no pasa nada. Me convence. ¿He hecho un estropicio? ¿Quién? ¿Por qué estás ahí y por qué no estás con tu familia? No es cierto. A ver, caballero, si usted quiere salir, tiene que buscar su propia... A ver, aquí está la salida. No entiendo. Fiera, tú puedes picar perfectamente. No entiendo, fiera. ¿Qué ganas son esas de querer trabajar hasta morir, eh? Estoy impactado contigo. Estoy impactado. Es que eso es todo lo que les puedo decir. Shine egg, shining. Ok, tengo huevos ahí, nada más. Necesito muchos más. Joshua. Joshua, no te entiendo. ¿No puedes llegar a tu casa o cómo? ¿Cuál es el problema, Joshua, entonces? ¿No eres narcoléptico, sí? Estadísticas, biografía. Pepas irritables, ¿no? No tengo ni la más remota idea. ¿No tienes cama? Joshua. Eso es muy raro. Rarísimo no más poder. Tal vez es porque está herido, no estoy seguro. Bueno, X, ahí ya está. Aquí tenemos que venir a limpiar esto. Vengan, por favor. Too much water, no importa, ahorita se libera. Y vamos a volver a ver la programación, porque honestamente aquí esto se me olvida siempre. Buffer gate, perfecto.
por fuera porque sí me interesa poder activar. Oh, Dios mío, me acabo de dar cuenta de eso. Bueno, tampoco afecta tanto. Ya, lo voy a dejar ahí, ¿ok? No pasa nada. Sí, lo pueden hacer con Lit. Aquí. Ay, me pasé, pero muchísimo. Hambriento. Joshua, fiera, hay comida allá arriba. Vayan por comida. No sé qué onda con estos cuates. Fiera, hay comida arriba. Solo ve y come. Les voy a dar más tiempo de trabajo, ¿ok? Digo, más tiempo de descanso. Que Joshua y Fiera no están ni siquiera en el mismo espacio. De todas maneras, les voy a dar un poco más de tiempo, ¿ok? Ah, me preocupa que sean así. Además, porque eso va a aumentar más su estrés y no me conviene estar aumentando el estrés. Bueno, estábamos en Buffer Gate. Gracias. Está excelente ahí. Y luego tenemos un último cable. Acá. Obviamente van a hacer eso. Y luego nos vemos. Esto es inalcanzable, me lo imaginé. No pasa nada. Aquí también vamos a desmantelar esto. Y listo. Bueno, qué bueno que sean tan felices, aunque ni siquiera los puedo ver. Dios mío. Imposible verlos. O sea, esos ahí ya desaparecieron. ¿No hay cascarones ahí también? De casualidad. ¡Wow! Son bastantes. ¡Hay un Dreco! ¡Hay un Dreco! ¿Cómo llegó el Dreco ahí? Nunca lo sabré. Hay un Dreco. Ay, Dios. Ay, tranquilos, chiquitines. Ustedes están sufriendo porque quieren. Ah, ups. Ok, ok, me equivoqué. Esto no va aquí. A ver. Ni lo vayan a construir, chicos. Puerta. Ahora sí. En plan 9, porque esto me urge. Y sigamos viendo la construcción de acá. Aquí todavía les falta un poco. De hecho, ¿por qué no pudieron construir escaleras aquí? ¿Es que plantas o algo? No, es nieve caída. Muy bien, muy bien, muy bien. Cargo 9 toneladas. Bien, así tiene que ser. Este lo vamos a desmantelar. Así es. Lo desmantelamos y nos vamos a quedar con este. Sí, 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 límpiate los pies, no pasa nada. Bien aquí, ¿cómo va esto? Mineral, hierro, no pasa nada, tenemos hierro de sobra. Inalcanzable, mis polainas. De que alcanzas, alcanzas. Muy bien. Vamos con todo aquí. Bacterias. Bacterias, dije, bacterias. Nada. Sorry, pero a las bacterias yo sí les tengo cierto pavor, ¿eh? Ahí van, ahí van, ahí van. Sí, está conectado bien acá. Entonces, nada más requiero... que si siente por debajo, no, tiene que estar por encima. Si está por encima de ciertas bacterias, vamos a tirar el agua. Ok. Se lo voy a poner aquí. Y aquí, así de sencillo. También 9 es, ok. Al igual que, ¿sigue siendo inalcanzable? What? Raro, nunca me había salido que fue inalcanzable así, pero bueno.
Ah, ya vi lo que pasa ahí, chiquitín. Ah, puedes desmantelar tu propio piso. Y esta también. Y esta también, fiera. Y esta, fiera. Ahí está, ya ves, saliste. No le tengas miedo. Cobre, cobre, cobre. Ya vamos a usar cobre aquí. Sale perfecto. Ese es un foco que jamás voy a poder quitar. Ni modos. Ahí se va a quedar de por vida. No pasa nada. Ah. Entonces no se podía hacer. Qué interesante. Luego lo checamos, ¿ok? Bien, nada mal, nada mal, nada mal. Ahora, esto solo quiero que sea agua, ¿ok? Bueno, X. Si el agua no tiene microbios, manda señal verde cuando esté así. Perfecto. Ahí vemos cómo lo conectamos. Veamos que llegó rapidísimo. Pipsqueak. Ah, bien. Ok, cierto. Cierto. Body temperature. ¿Cuánta temperatura necesitan estas? De 35 a 85 ciclos. Digo, grados centígrados. Ok, ahí está el verdadero problema con esto. Ok. La temperatura aquí es el verdadero problema. Bien, no es tan grave. Creo que sí se puede solucionar. Ahora, aquí quiero tener esa temperatura. ¿Qué temperatura tenemos ahorita? De 35 a 42. Ah, tan sencillo como poner pilas o algo así, ¿no? Aquí adentro. Sí, yo creo. Bien, tenemos dos bichitos, excelente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esta parte aquí se tiene que mantener calientita por siempre. ¿Escucharon, chicos? Por siempre. Tenemos que dejar algo que nos permita aumentar la temperatura de ese lugar. Hey, nada más, solo faltan los tubos. Este de aquí, este, este y este a otra salida. Nice. Digo, ¿por qué pongo el filtro? Porque este manda para agua contaminada, pero puede salir aquí otro tipo de aguas, ¿ok? Como agua salada o cosas por el estilo. Yo pensaba depositar ahí un montón de cosas. Y no quiero correr el riesgo de que se nos cuele algo. ¿Qué? Ahí, obviamente no van a alcanzar ahí. Y aquí ya está casi listo eso. Ya, está bajando un poco ahí la presión, pero no por esto, porque aún no está cerrado. Ok, y obviamente aquí nunca iba a llegar nada. Gracias. Gracias, qué bueno que se llevó también la misma basura. Bien, por lo menos una está creciendo. Ah, curioso. Vamos a copiar y vamos a dejar todo esto igual. Ahorita vemos lo de la temperatura, no se preocupen, ahorita lo checamos. Estos funcionarán en atmósfera, oxígeno, oxígeno y dióxido de carbono. No, no funcionan en eso.
Ok, pero luego checamos lo de la temperatura. Tal vez dejar algo ahí caliente, algo por el estilo. Solo un poco. Ahí se nos ocurrirá qué depositar ahí. Que genere calor. También con el tiempo, el calor corporal de los animales y otras cosas debería bastar para que esa parte se fuera calentando poco a poco. Aquí, ¿por qué no han llegado a alcanzar? Supongo que no tiene prioridad 9. Conociendo a esos chiquitines, solo con eso les basta a ellos. Es que esto genera microbios. Es igual lo que me espanta. Bien, nada mal. ¿Qué les parece? Ahora sí estamos aprovechando un poco toda esa agua. Y ahora sí nos cae muy mal esto. Ahora sí nos está afectando. Tal vez no nos está conveniendo estar gastando tanta energía en esto. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Habría que checar. Aquí la temperatura, 16 grados. Ya no es tan cómoda como antes. Chiquitín, no sé cómo llegaste ahí, pero te vas a quedar ahí un buen rato, porque no te voy a poner atención. Aquí abajo podríamos poner más. Ok, vamos a ir revelando todo eso. ¿Y qué otro tipo de cambio? Ah, esto. Eso es otra cosa que quería venir a hacer. Porque no estamos aprovechando el mess hall por esto, por el tamaño. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay que poner un poco de decoración. ¿Okay? Vamos a venir y vamos a desmantelar unos cuantos. Por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Y tenemos que ir poniendo cosas. Para empezar vamos a poner otras mesas. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Nada mal. Ahora, estatuas. Creo que están bien estas, pero de arenisca queda más bonito. Aquí, aquí, aquí y aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para 10 duplicantes tengo 10 duplicantes. Está excelente. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Máximo size, 64 tiles. Muy bien. Y yo tengo 80. Eso quiere decir que me sobran una buena cantidad. Tengo 80 en esas 64. Me están sobrando 20. No, ni siquiera. Sí, 26 tiles. De aquí. Ok. Tengo casi 30. Casi. Sería tener que venir y hacer esto. Ok. Voy a poner esto aquí. Esto aquí. Y esto acá. Y ya con eso deberíamos tener un buen salón. ¿No? Para tener todo ese bonus de moral que nos está haciendo falta. Aquí luego lo llenamos con algo más. No sé, pondré otros comedores o algo así. Bien, nada mal, nada mal. Insisto, este lugar yo creo que se va a ir calentando con el tiempo, así que no pasa nada. Yo creo que lo que sí es que podemos ir cerrando. No, ¿sabes qué? Aprovechemos todo el espacio. Vamos a venir a deconstruir acá. Y yo creo que sin duda podemos venir haciendo más de estos. Hasta llegar aquí, yo creo que está bien. Qué bueno que aquí nadie se quedó encerrado, es peligrosísimo. Ok. ¿Verdad? ¿Nadie se quedó encerrado? No, creo que nadie se quedó encerrado. Y obviamente tenemos que hacer que esto baje. Solito bajará, supongo. ¿Por qué hay agua aquí? Que por cierto, ¿tiene bacterias? Sí, tiene bacterias. ¿Alguien no se pudo aguantar? ¿Será ese el problema? No sé, pero me preocupa muchísimo eso. Okay. No sé cuánto tiempo ya llevamos de video. Pero de todas maneras, yo creo que lo voy a ir dejando hasta por aquí.
Sí hay que hacer muchísimas modificaciones. Ya estamos haciendo esto para eliminar un poco de la presión. Para que, mira, esto vaya funcionando cada vez más. Sí, ya el aire está fluyendo. ¡Uf! ¡Qué bueno! Sí, mucho, mucho mejor, chicos. Mucho mejor. Aquí, por supuesto, queremos que esto se salga de aquí. No queremos que siga en este lado. Ah, no sé, supongo que poner una pila o algo por aquí sería más que suficiente para que esto baje. Bien, me parece excelente. Venir a depositar un Dreco aquí sería fantástico. Por cierto, por ejemplo, a ver. Misceláneo. Nope, tendría que cerrar esto ahorita. Y ver de qué podría convertirse esta habitación. Critters 81. No, campeón, no son 81. Pero gracias por ese cumplido. Mira, aquí tenemos unos ya armados. Vamos a ver cuánto se requiere. Máximo 96, ¿ok? Y mínimo 12. Este tiene 96. O sea, este tamaño es el mínimo. Chequemos. Tendría que ser 24 por 4, ¿ok? Aquí tenemos 25. O sea, no funcionaría como habitación. Tendríamos que quitar un par de casillas. Pero tampoco es que yo quiera darles fertilizantes o cosas por el estilo. Yo creo que con que nada más estén ahí basta. Ahí va, se va convirtiendo este vapor en agua poco a poco. Aquí estamos depositando. Está excelente, todo muy bien. Campeones, estamos avanzando. Bien, chicos, ahorita les voy a mostrar luego en qué consiste esto que voy a construir aquí abajo, ¿ok? Nada más quiero que sigan bajando un poco más. Y luego tengo que mandar a deconstruir todas estas escaleras. Porque voy a construir unas nuevas escaleras aquí abajo. ¿Sale? Vamos a ir liberando todo ese pequeño espacio porque además es un espacio frío. Nos conviene que sea un espacio frío, pues podremos trabajar mejor. Amalgama, sin duda. Dorada. Aquí ya tenemos Mess Hall. Muy bien, pero no queremos Mess Hall. Queremos ¿cuál? Great Hall. Para eso requerimos que Maximum Size, Decor Item, más 20. Este, ¿cuánto tiene de decoración? Rooms Required. Moral. Tenemos que poner más decoración, punto, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que con eso podríamos cerrar muy bien el video. Y tengo suficiente. Oh, lástima que utiliza esto. Y ya para terminar, o más bien, como se dice, para rematar, ponemos esta aquí y esta aquí. Que haya diversidad. Y vamos a aumentar esto a 9 para que lo construyan lo más rápido posible y pueda tener mi miniatura. Vengan, vamos, vamos. ¡Eso! Muy bien, campeones. Así, 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 así. ¡Excelente! Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Yo creo que aquí, sí, ya está la miniatura. Bueno, chicos. No podemos decir, no, por lo menos no pueden decir que aquí no cumplí con algún objetivo en este episodio. Sé que estoy haciendo muchísimas modificaciones, pero por lo menos tenemos un Great Hall ahora. Bueno, falta que sí lo sea. Por supuesto quiero ver qué tanto avanzan aquí. Y checar obviamente cuál fue la inundación, non-communities, no. Vamos a ver, vamos campeones, necesito un par de pinturas también. Bueno, ciertamente nuestro artista falleció. Mess Hall. Todavía tenemos que aumentar más esto. ¿Y ahora? Mess Hall. ¿Qué molesto es esto? Maximum size, item decor más 20. Vamos a ver decoración.
Tenemos 120 aquí adentro. ¿Cómo es posible que no se haya convertido todavía? ¿Hay alguna otra indicación que tiene el Great Hall que no estoy cumpliendo? 120. 32 de mínimo. Sí, tenemos 32 de mínimo aquí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces no tengo idea. Supongo que tienen que mejorar esto. O un objeto tiene que generar por lo menos más de 20. Decor 5, 11. No sé, cuando los tallen puede ser que tengamos la oportunidad, ¿ok? De todas maneras, los vamos a dejar así. Ok, chicos. Bueno, esto ya es algo, ¿no? Nos estamos viendo para un próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden, no olviden suscribirse, darle al botón de like si algún contenido de aquí les ha funcionado. Y nos estamos viendo en un próximo episodio. Recordemos, voy a estar subiendo videos muy poco porque los estoy dejando pregrabados. De todas maneras, cuídense y bye bye.